Saludos cordiales, señoras y señores. Iniciamos el tiempo para la información desde PTV. No aceptaremos vivir bajo la dominación israelí. Ha sido la afirmación contundente del alcalde de Belén, Elías Freij, en su visita a nuestra ciudad. Freij, que ha participado en la Conferencia de Paz de Madrid como miembro de la delegación palestina, se sentía muy satisfecho de que nuestro país haya sido el anfitrión en esta conferencia. El alcalde de Belén manifestaba que habían ido a Madrid con muy buenas intenciones para alcanzar un acuerdo con los israelíes, un acuerdo, según Elías Freij, basado en la legitimidad internacional. El alcalde de Belén se mostraba absolutamente convencido de que una solución de paz solo podría ser posible con acuerdos bilaterales entre palestinos e israelíes, anunciando que el único mensaje posible era desear la vuelta a casa de su pueblo. Freij se negaba a aceptar soluciones históricas, reclamando su derecho a ser libres y a vivir como ciudadanos con identidad, bandera y nacionalidad propia. El final de cualquier solución, según Elías Freij, debe ser la liberación del pueblo. So, there has to be an agreement Deberá haber un acuerdo guaranteed by the Security Council que esté garantizado para el Consejo de Seguridad, that Israel and Palestine que Israel y Palestina should have internationally tengan recognized and internationally guaranteed borders. Que Israel y Palestina tengan fronteras internacionalmente reconocidas y garantizadas. We cannot bear the occupation anymore for any longer. No podemos soportar la ocupación más. La Junta de Andalucía inició el pasado día 31 de octubre la repoblación del embalse de Guadanuño con ejemplares de carpa royal. Esta acción se inscribe dentro del conjunto que lleva a cabo el Instituto de Reforma Agraria en el Medio Acuático. En el coto de pesca fluvial que el IARA posee en el embalse de Guadanuño, en las inmediaciones de Cerro Muriano, se soltaron unas 25.000 carpas que nacieron hace 3 o 4 meses y miden unos 12 centímetros de longitud. Estos ejemplares proceden de una piscifactoría de la provincia de Badajoz. Vienen alojadas en bolsas de plástico debidamente acondicionadas y la introducción en su nuevo medio ambiente se realizará siguiendo una técnica que implica un proceso de acomodación paulatina al mismo. El IARA tiene previsto continuar con este tipo de actuaciones en años sucesivos para conseguir un aumento de las poblaciones piscícolas en los ecosistemas acuáticos, que por algún motivo se han visto alterados, así como un equilibrio entre las poblaciones de distintas especies y un incremento de las posibilidades de pesca. Por otra parte, este fin de semana se está celebrando en nuestra ciudad la Conferencia Nacional Bahá'í. El motivo de esta conferencia es dar a conocer las enseñanzas y soluciones de Bahá'u'lláh para la sociedad de nuestra era. Los bahá'í españoles intentan así llegar a todos los estratos de la sociedad. Creemos que Bahá'u'lláh trae soluciones, las soluciones de los problemas para esta época, y entonces pues más que hacer un proselitismo en sí, que no lo somos, no somos proselitistas, nuestra misión es enseñar estos escritos, esta sabiduría divina, pues lo que pretendemos es aportarle estas soluciones a todos los estratos de la sociedad para que puedan consultar, puedan estudiarlas y ver, estudiar cuáles son esas soluciones para que ellos puedan aplicarlas a los problemas cotidianos que dentro de sus campos pues se le puedan ir día a día pues viendo, ¿no? En cuanto a la información cultural para este fin de semana, el Gran Teatro acogerá mañana la actuación de la Orquesta y Coro de la Ópera Nacional de Sofía. Esta ópera presentará un programa integrado exclusivamente por obras de Mozart. Y ya damos paso a la información meteorológica y al número premiado en el sorteo de la 11 de anoche. Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Meteorología, las previsiones para las próximas horas señalan aumento de la nubosidad, dando lugar a precipitaciones. Los vientos serán flojos o moderados del sur y las temperaturas sin cambios. La mínima del día de hoy ha sido de 8,4 grados a las 5 de la mañana y la máxima prevista es de 22 grados. El número premiado en el sorteo de la 11 de anoche fue el 30.113-30113.
y la serie agraciada con los 150 millones, la 69069. Y por nuestra parte esto fue todo. Muchas gracias por la atención prestada y que pasen un buen fin de semana.